razones, como dice el apóstol Pedro, presentar razones de la esperanza que hay en vosotros. Yo le demando razones de la esperanza que hay en usted, señor Jonathan Murcia. Yo le demando razones, que presente razones de la esperanza que hay en usted y no huya al debate. No huya al debate que se le ha propuesto sobre cuál es la iglesia de Cristo. Por favor, mándele un mensaje a ese muchacho que los lidera a ustedes, porque parece como un séquito de... Yo no voy a debatir con ningún Santiago católico ni con católicos. Yo no debato con católicos. Nunca debatiría con un católico. No pierdo el tiempo. Así que, por favor, dejen de mandarme mensajes. Dejen de mandarme solicitudes. Perseguirme en las redes sociales. He bloqueado un montón. Yo no debato con católicos, nunca debatiría con un católico, no pierdo el tiempo. Yo no debato con católicos, nunca debatiría con un católico, no pierdo el tiempo. Católicos, nunca debatiría con un católico, católicos, nunca debatiría con un católico. Picante, ya que no me quisiste responder la otra. Quiero ir no, a... no es que no te quise responder. Yo te dije, con vos yo no voy a debatir. Si, ¿sabés lo que pasa, Johnny? Es que si yo a vos ahora te respondo un tema respecto a lo doctrinal, vos me vas a responder y yo te voy a responder y esto se va a convertir en un debate. Y yo te dije a vos que yo con vos no quiero debatir. Con vos yo no quiero debatir. Entonces, si yo a vos te respondo temas doctrinales, vos me vas a responder y yo te voy a responder y así eso se va a formar en un, se va a terminar formando un debate. Y yo con vos no quiero debatir, te lo dije en privado eso. Dije, con vos yo no voy a debatir, sí, ¿sabes? Y yo te dije a vos que yo con vos no quiero debatir. Con vos yo no quiero debatir. Entonces... Nunca debatiría con un católico, católicos, nunca debatiría con un católico. Amigo, perdón si te presioné, pero tú sabes que un buen apologista no rechaza un debate, entonces por eso quería hilar un poquito ahí. Un buen apologista no rechaza un debate. Entonces, un buen apologista no rechaza un debate. Entonces, nunca debatiría con un católico, no pierdo el tiempo. Un buen apologista no rechaza un debate. Entonces,